tutorial del peinado para que usé para el video del maquillaje para novia. Y lo primero que va a necesitar para este tutorial es una tenaza. Yo estoy utilizando en este caso, puede ser un curling wand también. Esta es de una pulgada y media porque yo tengo el pelo bastante largo. Y lo que voy a hacer es voy a dividir el pelo en secciones. Yo tengo el pelo, yo me lo lavé el día antes del video y no me pasé blower ni nada, simplemente está como se me secó al natural. En las capas más largas voy a usar esta de curling iron de una pulgada y media. Y lo que voy a hacer, lo que estoy buscando en esta parte es que solamente el área de las puntas se vea con la onda, no precisamente que todo el pelo quede rizo, porque al usar una curling iron más grande, pues obviamente te va a dar el efecto de que solamente se va a ver con la onda en las puntas del cabello. Una vez terminé con las primeras dos capas, que son las capas más largas de mi pelo, ahora voy a empezar a usar esta curling wand, que es de una pulgada o media pulgada. En la cajita de información les digo exactamente la medida porque ahora mismo no recuerdo. Y lo que voy a hacer es, como hice en el otro video del tutorial, que voy a ir rizando el cabello en secciones pequeñas para que queden más perfectas y más bonitas y más definidas. Si se fijan, cuando termino de rizar una sección del cabello, rápido me paso la mano, y esto es para suavizar la onda, porque tampoco quiero que quede un rizo bien definido, sino que quiero que parezca más una onda que un rizo. Entonces no le doy el tiempo completo para que el rizo selle en el pelo caliente, sino que antes que el cabello se enfríe, pues suavizo un poco esa onda. Y esta es la última capa, lo que significa que es la parte más importante. Ahí me quemé el dedo. Y asegurándote de que queden bien definidas, pero si se fijan, en esta parte tampoco tomé secciones muy pequeñas. En esta parte sí, porque esa es la parte de mi pollina, que quiero que sí sea una onda definida por sí sola, aunque esa parte es lo que va a ir pinchado hacia atrás con el pinchecito, con la peinilla. Y ahora nuevamente en el otro lado, tomando secciones pequeñas, asegurándome de que se vean suaves, definidas y bien peinadas. Ahora finalmente voy a hacer la parte más importante, por lo menos para mí, que es la pollina. Y si se fijan, hice toda la onda hacia afuera de la cara, pues cosa de que no tenerlas que molestando si estás para tomarte fotos o mucho menos para bailar y disfrutar tu día. Así que ahora lo que estoy haciendo es acomodando el pelo de la forma que más me gusta, que más cómoda me siento, y poniendo la peinilla. Luego de esto, lo que voy a hacer es retocar unas secciones que necesito que se vean más onduladas, porque se nota más el pelo en ese área de lo que yo pensaba. Nada, estoy retocando eso y se van a morir cuando les cuente la historia de esta peinilla. Esto no fue lo que yo usé para mi boda. Lo que yo usé para mi boda fue una banda con un broche, pero yo no la tengo, así que fui a Walmart y conseguí esta peinilla por $6.98, que es un éxito. Así que si estás buscando una alternativa low budget, ya sea para una boda, para un prom, para cualquier ocasión especial que quieras tener un look este bonito y arreglado en el pelo, date la vuelta por Walmart, porque esa peinilla es un éxito. Y nada, chicas, como siempre, muchas gracias por ver el video, muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en la próxima. Bye.